Así que todo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien. Sí. Para iniciar la presentación vamos a tratar de hacer algo distinto, solamente quiero hablar así para los demás. Somos instituciones. Ahí, ahí. Mi nombre es Carlita, algo que quiero presentarlo. Soy de Manutile, la ONG, que viene de Chile. Hacemos educación valórica para el mundo del tiempo libre. Es una mejora de todo nuestro entorno. En su concepto, esto no es porno, es educación, es revolución, es la verdadera educación. Valórica, acompáñame, respira y mira cómo presento a mi equipo. Alexandra Ramírez, Isidro Rodríguez, Joaquín Segura y mi nombre es Caridango. Este trae algo mucho más importante que es una palabra. Pensamiento, palabra, acción, abracadabra. Para saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, este es un proyecto que se llama Evalúrgica Educación Valórica para el Uso del Tiempo Libre. Es un proyecto que estamos desarrollando en Chile a través de una ONG que tiene el mismo nombre. Es un modelo de educación que lleva 3 años implementándose en Chile y desde el año pasado estamos trabajando con el Ministerio de Educación con más de 50 colegios y hemos pasado por primero el proceso de piloto el año pasado, donde hicimos un evento. Este año tuvimos 4 seminarios que involucraron a todo el sistema educacional y el próximo año, para el 2017, según la evaluación, nos cualificaron el presupuesto para nuestra actividad. Ya, sí, por favor, no se acaso a eso porque de verdad nos ha gustado mucho en esta idea de cómo hacer algo distinto, cómo hacer algo nuevo. Les cuento que nuestro vocabulario es a través de la cultura urbana, ¿vale? El hip hop, el parkour, el skate, el breakdance, el slang, el malabarismo, pero nos enfocamos en los valores que esas actividades promueven, pero a través de los contenidos curriculares, cumpliendo con los planes del programa, pero basándose en los intereses del alumno, ¿vale? Desde ahí, queremos decir que 7 de cada 10 de sus estudiantes y sus intereses no se ven reflejados en los currículum del estudiante, según la encuesta de Chile del año 2006. Ahora vamos a ver un pequeño video que es la muestra de lo que estamos haciendo. En este seminario se le preguntó a los niños cuáles eran los sueños que querían vivir en el seminario. Y en relación a ese sueño que querían vivir, pasó lo siguiente. Gracias.
un seminario que se realiza día sábados, son 6 horas de actividades, donde ellos van de forma voluntaria. Entonces, por eso es importante que ellos soñaran con ese tipo de educación y luego dijeron las frases de lo que sí habían sentido y que habían vivido. Bien. Ahora, para contextualizar la parte del marco teórico de toda esta evidencia, ha sido necesario más de 6 años de investigación y 10 años de aplicación en el terreno práctico. Cada uno de nosotros empezó a desarrollar su metodología propia. Yo, por mi caso, desarrollé el arte del equilibrio, que es conocido como el slackline. Carlos Hidalgo, el parkour. Joaquín, el graffiti. Alexandra, también el parkour. Y así una constelación de colaboradores que están desarrollando esta misma línea. Complementariamente, hemos desarrollado un acercamiento biopsicosocial complejo a esta dinámica social educativa que nosotros nombramos como Evalutile, pero que al final consideramos que es un metamodelo educativo que se está realizando en todo Chile, en diferentes regiones y en diferentes partes de Latinoamérica, a través de diferentes células que están realizando esta misma actividad. El seminario FIMELEC se define por un fundamento cívico de activación de la participación ciudadana a través de los lenguajes creativos, de la expresión corporal. Y teóricamente nosotros nos presentamos en muchos autores, pero voy a rescatar a uno que es Paulo Freire, el fundador de la pedagogía crítica en Latinoamérica, que desarrolla el método de la alfabetización para educar al pueblo brasileño y con eso levantar a toda la población que carecía la capacidad de expresarse en palabra y letra. Nosotros tomamos ese constructo y lo reactualizamos en esta nueva forma de orgánica social y transformamos en lo que se llama la alfabetización corporal. Como una alfabetización corporal, es necesaria una lectura neuroecológica que atraviese los diferentes dominios de relación que vive el sujeto, tanto en su vivencia individual como en su vivencia colectiva. Aquí hay ciertas palabras claras, como educación integral, cultura urbana, ciudadanía y género. En honor al tiempo, cada una de estas áreas nos tomaría, y en Chile tenemos el espacio para desarrollar seminarios en universidades, ¿no? Aquí lamentablemente solo tenemos 10 minutos, así que voy a dar el espacio a mi siguiente compañero. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer también aquí en breve la descripción de nuestro modelo educativo, cuál es nuestro paradigma, cómo nosotros trabajamos. Como pueden ver, tenemos la circularidad, que es la base para nosotros. Creemos, como hemos estado viendo acá, la ubicación del espacio, del ambiente que se genera, es súper importante. Bueno, voy a ver, estimular la creatividad, la resiliencia, el estilo de vida, la conexión valórica, felicidad, reconocer al otro como válido, ser tú mismo. Todo esto, en el área de la cultura urbana, son conceptos que existen de manera intrínseca o de manera natural. ¿Por qué? Porque se realizan en la calle, aprenden entre unos y otros, y lo principal es que no existe competencia. Y principalmente nuestros pilares del modelo, que es el amor, el respeto y la libertad. El proceso de implementación de nuestro modelo, específicamente del seminario del que estamos hablando, que es el FIMELEC, inicia con coordinación con acuerdos con el MINEDUC, que es el Ministerio de Educación de nuestro país. Luego hicimos la convocatoria a 47 liceos de la comuna de Valparaíso, todos liceos públicos, y el primer eje sí, que es la evidencia significativa de la exploración de los lenguajes creativos, enlazando con lo que decía Isidro, la alfabetización corporal, que está muy perdida hoy en día, el conectarse con uno mismo, volver a la raíz. Sí. Buenas tardes, yo no soy Guillermo. Como no es importante saber la opinión de nuestros estudiantes, realizamos 3 tipos de preguntas. Una pregunta de carácter líquido y 2 de semi-estructurado. Voy a citar textualmente la pregunta del primer grado. ¿Los cultores guías han facilitado el interés y participación de cada uno de nosotros? Como pueden ver, el 24% es muchísimo, que es lo máximo que se considera. ¿Crees que la educación valórica podría ser un aporte en la convivencia positiva de nuestra escuela? Como pueden ver, fue una pregunta donde dejamos que yo pudiera responder. 46%. Sí, nos gusta. 29% sí, porque compartimos. Es importante también que puedan expresar más allá de poner una sola opción. Sí, es bueno para ejercitarse. Y sí, es genial que acá es como es padre, como se dice acá. Sí. Y sí, porque es innovador. Es lo que estamos trabajando es innovador. Bueno, y obviamente las conclusiones de esta línea de tiempo, creo que pueden ver.
Este es un proceso educativo que es continuo. Tenemos una proyección dentro del sistema de educación, como mencionaba Carlos, que partimos con uno, este es el piloto que hablamos, este año realizamos 4 y ya estamos planificando para el próximo año realizar 10. Y la innovación educativa para propiciar la transformación social, que es el principal objetivo de nuestra ONG, generar un cambio, la transformación en base a que nosotros mismos nos conectemos con nosotros y con nuestro entorno. Y nuestra comunidad, sobre todo, cómo podemos llegar a poder transmitir estos valores esenciales de personas que estamos atomizados por la individualidad y recuperar la comunidad. Sobre todo, terminamos con una pregunta más que con una respuesta, si la innovación verdaderamente es innovación o es memoria. ¿De dónde viene la innovación? ¿Del aire? ¿Del agua? ¿De la naturaleza? ¿O está en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a innovar? ¿Cuáles son las materias donde podemos innovar? ¿Cómo podemos hacerlo? Y más que una respuesta, es una pregunta. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos para preguntas. No sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a los maestros. Por favor. Ahorita ustedes mismos están elaborando las aprenden y aplican la disciplina, ¿no? Ok. ¿Tienen pensado de una otra etapa, o sea, invitar a la gente para que se trabaje en otras disciplinas? Sí, claro. Por ejemplo. Bien. En el sentido expansivo de nuestra relación de trabajo, nosotros nos fundamentamos en una noción rizomática del trabajo colaborativo. Es fundamentada en una mirada compleja de cómo se produce el conocimiento. Retoma Pablo Freire la relación de educador y educando. Ya no es la mirada del profesor sobre el alumno, en la relación del que tiene el conocimiento hacia el que lo transmite, sino la relación del educador que está aprendiendo a través de la curiosidad crítica del alumno, o del aprendiz, o del educando. Y en ese sentido nosotros estamos creando un proceso de capacitación transversal en Latinoamérica y por eso es uno de los motivos por los cuales estamos aquí en México y tenemos agendado una serie de reuniones las próximas semanas, porque estamos levantando en conjunto con las comunidades locales trabajos de formación cruzada, generación de lenguaje, generación de contenido y sistematización de procesos. La última pregunta, todos eran sí. Sí, por alguna característica. ¿Recibieron algún no? ¿Alguien lo revisó? No, claro. Por eso fue que nosotros decidimos detallar esa. La verdad es que nosotros nos pasamos una encuesta de satisfacción, fueron varias preguntas, y la última era semiestructurada. Entonces, ellos tenían la opción de responder sí o no, y el por qué. Y todos respondieron sí, pero lo que varió era el por qué. Lo mismo que en la anterior, que también se habían vivido una experiencia similar, todos respondieron que no, bueno, un porcentaje muy pequeño, 12% sí, pero luego los otros tipos fueron no, nunca, más o menos, jamás. Son sus propias palabras. Y el porcentaje que sí había vivido una experiencia similar era porque ya habían estado en unos talleres que nosotros mismos no habíamos ejecutado. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hablan ustedes de innovación. Innovación es transformar. ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes han logrado con este modelo? Bueno, primero que nada destacar que en el año 2012 la Organización Iberoamericana de Educación nos premia y nos integra más por prácticas significativas para el desarrollo de arte, educación y cultura a nivel de habla hispana. Vale destacar que esta organización es asesora de todos los ministerios de educación de habla hispana. Luego, en el año 2013, la Agencia para la Educación para el Sport en París nos premia como mejor innovación educativa de nivel mundial por trabajar en zonas vulneradas sobre el 90%, es decir, 9 de cada 10 derechos vulnerados, en nuevas áreas de aplicación, que es la cultura eco-urbana. En este momento, en el mundo nos está trabajando este tipo de tendencias, por ejemplo, con el skate o con el rap o con estas actividades con nuestro vocabulario, donde cumplimos el currículum. Por lo tanto, lo que estamos transformando es a nivel, como dicen compañeros, rizomático, desde Chile a nivel latinoamericano. Hemos pasado por países como Argentina, Brasil, Bolivia. Colombia, Venezuela, Bolivia, hoy día en México, y así estamos multiplicando en el mundo. Por ejemplo, decir que hasta en Gaza se está aplicando nuestro modelo de educación con nuestra red. Así que esos son un aporte para transformar, pero transformamos en los lugares más vulnerables. Desde ahí comenzamos a trabajar, porque es donde se necesita la acción de transformar, es en ese lugar.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nosotros somos y me gusta. Un fuerte aplauso por todos. Muy bien, muy bien.